¿Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. ¿Estás solo? Ningún agente respetable entraría aquí, a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café. Gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que... me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. ¿Lleva mucho en la ciudad? 3 años. Me curtí en Empire Bay. Y le han dado lo de Morello, ¿no? Lleva el caso. Eso pone en el periódico. ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí, es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio, eh? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa y algunos hijos? Esposa e hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno, en mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece, así que o me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni 5 segundos. Pero... quédese, cuénteme su historia y... tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos cuando conocí a Polly y a Sam. Bien. ¡Muévete! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! Aparca delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, eso es. Espera aquí. ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del don o no? Joder.
Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El Don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche, por no atropellar a una ancianita, ¿vale? Vale. Nos vemos, chaval. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que San había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero suponía codearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. ¿Pero qué? ¿Qué tal, amigo? ¿Me recuerdas? ¿Sí? ¿Ah? El señor Morello está descontento. Has hecho migas con los secuaces de Salieri. Te vas a llevar una paliza para que recuerdes quién manda en esta ciudad. Se te van a acabar los paseos por un tiempo. ¿Has visto eso? ¡Da mucho juego! ¡A por él! Mira eso. ¿Qué tal, chico? Dino, Lou, ¿venís a ver al Don? No, solo queremos hablar con el taxista, eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira. Amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces puede que no salgáis de aquí. Muy bien. Ya nos veremos. Vamos, Lou. Gracias. No ha sido nada. Venga, ven a saludar al Don. ¿Don Salieri? Sí. Seguro que esto le interesa. ¿Cómo te llamas, hijo? Thomas. Thomas Angelo, señor. Frank me ha dicho que tienes problemas. Sí, señor. Me han dejado el taxi destrozado. Los matones de Morello le perseguían porque Tommy... ¿Ese taxi es tu medio de vida? Sí, señor. Me siento responsable por ello. Así que voy a compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares. Se lo agradezco, señor, pero no quiero el dinero. ¿Y a qué has venido? Quiero darle su merecido a esos cabrones. ¿Has oído, Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse. Sí, lo he oído. Muy bien, Tommy Angelo. Los gorilas de Morello se reúnen en su bar.
Oli sabe dónde. Claro, jefe. Bien, acompañarás a Tommy. Hay un aparcamiento junto al bar donde deja sus coches. Convertidlos en chatarra. Enviad un mensaje. Si se meten con la gente honrada de mi vecindario, habrá consecuencias. Gracias, señor Salieri. Estará orgulloso. Y Tommy, cuando vuelvas, hablaremos de tu futuro. Nadie sabe que estás aquí, así que ten cuidado, ¿eh? Claro. Buongiorno, Vincenzo. Chao, Polly. Oh, lista para la acción. ¿A quién me traes? Vinny, este es Tommy Angelo. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. Ah, ya sé lo que queréis. Este clásico nunca falla. Y si el bate no es suficiente, aquí tengo algunos cócteles. Ay, ay, ay. Ojito con ellos. Nada de quemarse, ¿eh? Oye, genio. A ver si estamos más atentos. Oh, joder, Popoli, no, no me des esos sustos. Perdona, Ralphie, solo quería darte por saco. Sí, sí, sigues cojeando. Somos dos tullidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Ralph? Claro, Polly, sí. Tommy. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Ralph es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Polly? No es un bólido, pero os valdrá. Muy bien, vamos. Tú conduces. Y que no te vuelva a ver holgazaneando. Algún día te voy a cortar los frenos, capullo. Jefe. Ya está. ¿Problemas? Ninguno importante, señor Salieri. Bien, bien, sentaos. ¿Visteis a Morello? No. Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado. Se pasará semanas sin poder mantener la calma. ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morello y yo. Soy un hombre de negocios, siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio y de mi gente. Pero Morello es visceral y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. No tiene nada de qué preocuparse con Tommy. Ha estado a la altura en todo momento. Me alegra saberlo. Mi negocio está creciendo. Me vendrías muy bien para ayudar en el bar. Hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen. ¿Qué dices? Sería un honor, señor. Bien. Bien. Oli y Sam confían en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas, así que presta atención. Primero, nada de palabrotas. Nuestro léxico es muy rico. E ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y vagos. Segundo, no trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morello quiere intoxicar a los suyos, allá él. Por último, no te metas en líos con la policía. Tenemos algunos en nómina. Pero si te pasas de la raya, el resto irá por ti. ¿Entiendes? Sí, señor Salieri. Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy. Polly y Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Todos los hombres que están aquí
Están aquí porque tienen lo único que me importa. Lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto. Pero traiciona mi confianza y... Don Salieri, no tendrá que preocuparse por mí. Muy bien. Bienvenido a la familia. Excelente. Tengo hambre. Luigi, comamos. Bienvenido. Nuestro barman Luigi no es buen cocinero. Pero su hija Sara, Marone. Los primeros días fueron tranquilos. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Y esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. ¡Vamos! Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? ¡Aún te queda gasolina en el depósito! Tu jefe te está esperando. Gracias. ¡Anda, directa! ¡Arred! Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto, coser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morello el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralphy un coche. Vale, jefe. ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un codazo y para adentro. Fácil. Y yo he hecho la tarde entera para repararla. Mira. Y... aprende. Eres todo un mago, Ralphy. Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un periquete. Vale. No fumar. ¡Ah! ¡Tom! ¡Tommy, me han dado! ¡Por Dios santo, Polly! Decidle a Salieri que este sitio es nuestro ahora, ¿capís? Y no volváis, o acabaréis peor que vuestros amigos. Venga por Sam. Le van a hacer cantar. Hay que llevarte a un médico. ¡Puedo esperar! ¡Saca a Sam de ahí! Vale. Vale, tú aguanta. ¡Sam! Te han dejado hecho un Cristo, colega. Dios. Vamos. Te pondrás bien. Eres un cabrón. ¡Mierda! ¡Tiene el dinero, Tom! ¡Lo atraparé! ¿Y así es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia? ¿Casualidad? No lo sentí así. Había aparcado en aquella calle cuando Polly y San aparecieron. ¿Qué posibilidades había? Me sentí como si alguien nos estuviera cuidando. Si eso le ayuda a dormir por la noche, pero no deja de ser suerte. Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco, y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos. No era así. Salieri no controlaba la ciudad.
Por cada dólar que se embolsaba, Don Morello se llevaba 10. Tenía comprados a policías, políticos, jueces, y a los que no podía comprar, miraban hacia otro lado atemorizados. Tenía toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad. ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello. Un boxeador, ¿no? Sí. Ese mismo. Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio. Seguro que soñando con ganar el cinturón. ¿Pero qué mierda? ¡Qué imbécil! ¿Crees que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don Morello, no sabía qué era. ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento, iba con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, señor. Es que nunca he tenido un accidente. Bueno, la reparación saldrá cara. No la necesitará, señor. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... ¡Oh! Le han contado historias. Por lo que sé, Morello se llevaba un pellizco cada vez que Joey Cracker se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle, con el cráneo abierto. No me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro, o quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacernos competencia, la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos, poca cosa. Pero no voy a mentir. Para mí era incluso casi divertido. Tommy, ya llega el gran día, ¿eh? ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que Salieri va a dejar que Morello le corte la racha? Para nada. Tengo que enviarle un mensaje. Bueno, esta noche cogeremos su bólido y le haremos cositas. Mi amigo Bobby es el guarda. Por un dinerillo te dirá dónde está y hará la vista gorda mientras lo arrancas. Ya me cae bien. Claro. Luego hay otro tipo, Lucas Bertone. Entrégale el coche debajo del puente Giuliano y le hará, bueno, ajustes. Así la carrera tendrá más vidilla. Luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda. Pero debe estar deprisa. Bobby acaba el turno a la 1:30 y el otro es un capullo. ¿Eres Bobby? El mismo. Podemos ir en su coche hasta el taller. Está vacío. Los amigos de Ralphie son mis amigos. Siempre que tenga dinero. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Oh, ¿no es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo. Oye, que voy rápido. Tranquilo. Ahí estás. ¡Ya está listo! Gracias, Lucas. He de volver antes de que lo echen en falta. Trátalo con cuidado. Se va a portar mal. Oye, dile al señor Salieri que estoy disponible para estos encargos. Trabajo para mucha gente, pero con vosotros he a qué atenerme. Bólidos, huidas, lo que sea, por el precio. Esperemos que su muchacho gane mañana. Por el bien de todos. Entiendo. Ten cuidado.
Entonces Sam sale del servicio y yo rezando porque llevara el arma encima, porque no estaba seguro de si el camarero me iba a dar lo que nos debía. Y sus dos hijos se estaban acercando. Podía oír cómo crujían los nudillos. Y eran dos buenos armatostes de más de 2 metros. ¿Qué arma llevabas? Mi Mitchell. ¡Eso es! Al muy chiflado no se le ocurrió otra cosa que salir del baño y empezar a mear por todo el tugurio. ¿En serio? ¿No llamó a la policía? Nah, a veces hay que hacerles pensar que estás loco. Tom, acércate. ¿Eh? Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mike Irán, el piloto. Anoche la gente de Morelo le propinó una paliza. Le rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. Oh, Dios. Sí, es una lástima. En fin, tendrás que correr por él. Espera, ¿qué? Frank, Tom, yo... En media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. El Don quiere ganar. Y más importante, quiere que Morelo pierda. Y tú eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale, Frank. Bien. Ralphie ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. Ustedes desde Europa, el favorito, Martin Lichtenberg, que hace un parón en la competición internacional para correr con nosotros hoy. Últimas noticias desde la parrilla. Mike Irán, el ídolo local de Lost Heaven, no correrá. Lo sustituye... Tommy Angelo. En fin, en nombre de todos, habrá que desearle suerte. ¿Qué suerte tenemos? ¡Tommy! Aquí está nuestro campeón. Hola, Tom. Yo solo puedo estarte agradecido. Jugaba 6 meses de alquiler. Gracias a ti, no estoy en la calle. Solo he hecho lo que me pidió el Don. Bueno, me gustaría devolverte el favor. Pásate por mi taller cuando puedas. Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero. Claro, gracias. Confiaba en ti, Tom. Hoy nos has hecho ganar mucho dinero. Morelo se va a pasar unas cuantas semanas a 2 velas. ¿Y qué ha sido del europeo? El pobre seguro que ya está criando malvas. Toma, te has ganado hasta el último dólar. Invita a cenar a tu chica. Gracias. A beber, chicos. ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en alcohol. Ha sido emocionante, ¿eh? Salud. Nah, más bien, le compraré a mi madre un abrigo. Buen chico. Ve a echar un trago. Enhorabuena, campeón. Suerte de principiante. Pues, como yo había apostado por el otro, invitas tú. Listo. Ya puedes salir en las fotos. Gracias. Y cuando acabes de celebrar la victoria, deberías buscar a Polly. Está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado. Sí, de acuerdo. Después lo llevaré a casa. La vaca hace muy y la gallina coco. ¿Pero qué hace el pájaro? Ni idea, pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa. Este tío es imbécil. ¡Debería tener más respeto! Claro, la Pauli, yo no me acordaba. Creo que deberías irte o acabarás vomitando aquí. Como quieras. Vale. Vamos, campeón. Última ronda. ¿Quieres algo más? Nah, me voy a casa. Tommy, antes de irte, ¿podría pedirte un pequeño favor? Claro, Luigi, ¿el qué? Llevar a mi hija a casa. ¿A Sara? Según he oído, no necesita escolta. Es dura de pelar. Pero
Cerca de su casa merodea una panda de gamberros, cattivi ragazzi, que no le quita ojo y... Sara no sabe quedarse callada. Quizá diga algo que les moleste y la cosa se ponga fea. Pero si la acompañas a casa, esos vándalos recordarán que es la hijada del don. Sin problema, Luigi. Será un placer. Bene. Sara, hora de cerrar. ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa. ¿En serio? Hago mi trabajo. No te metas en líos. Vale. Lo haré por ti, papá. Hasta mañana. Iré a por mi abrigo. Te espero fuera. ¡Oh! Ya era hora, guapa. ¿Es que ya no nos quiere? Perdeos. No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire. Vale. ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. Menos humos, escoria. O estrenéis zapatos de hormigón. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién eres. Salieri sería un jefazo en sus años mozos. Pero ahora está acabado. Es cuestión de tiempo que Morello le dé el finiquito. Olvida, Salieri. Contra vosotros. Oh. Me basto solo. Bueno. ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. ¡Tommy! ¡Eh! Tienes un buen derechazo, lo reconozco. Sangras. Acompáñame a casa. Te curaré. ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. No te hagas ilusiones. Solo voy a remendarte. Siéntate ahí en el sofá y remángate. Voy a por el costurero. No parece tan grave. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. No tienes que aguantarte. ¿Qué? Se nota que te duele horrores, Tom. Si vas a fingir, pídele a Polly que te cosa. ¿Qué tienes? Cortesía del don. Otro trago. Vale. ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras dejan cicatrices feas. ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos. Así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. ¿Y eso? Porque era una borracha, fea y celosa. Ya está. No es mi mejor obra, pero... Bueno. Esta cicatriz me servirá para recordarte. Hoy te quedas aquí. No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos. Más si cabe con esos tipejos buscándote. Vale, de acuerdo.
¿Tienes una manta de sobra? No. Y no hay calefacción. Esto servirá. Es intolerable. Sara está bien, jefe. Yo estaba con ella. Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra. Puede que no tenga hijas, Tom. Pero haría lo que fuera por ella. Yo también. Como todos. Claro, jefe. Lo que sea por Luigi y Sara. ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos. Ofrecemos protección. Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa, ¿quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección. Rompedles hasta el último hueso, dejadles en silla de ruedas, destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar. ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown. Seguro que Big Beef sabe algo. Tommy, ve a ver a Vinny. Necesitamos armas. Después nos vemos donde De acuerdo. Dejadlos tirados en la calle. Quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos. Por supuesto, jefe. ¿Vienes a por más armas, Tom? Nah, ya voy servido. Polly y yo vamos a darles a unos niñatos que rondan por ahí. Nada de tiros en nuestras calles. Con que parta cabezas nos valdrá. Sam puso patas arriba el almacén de uno y... Firmados por el mismísimo Babe Ruth, ¿eh? Es una milonga, pero para el caso, esos niñatos ni se quejarán. No lo harán. Gracias, Vinny. Te lo juro, el mejor culo que he visto en mi vida. Oye, oye. Billy es el tipo de la otra noche. Vamos. ¡Johnny, al suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda, tenemos que coger el coche, Tom! ¡Largo! Vamos, liquídalo. No, 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 joder. Por favor. No quiero morir. No, no, no quiero morir. Joder, Tom. No puedes sentir pena por esos salvajes. Esos tipejos te matarían a la mínima. Tienes que apretar el gatillo sin pensar. Estoy seco. Pero este ya es historia. Joder, Tom. ¡Espabila! ¿Recuerdas lo que querían hacerle a Sara? Sí. Pero... ¡Eh! Vayámonos de aquí antes de que llegue la pasma. Una escalera. Esta vida me va a dejar sin blanca. Solo es suerte. En la siguiente recuperas tu pasta. ¿Quiere jugar, jefe? Hay que hablar de negocios, Polly. No hay marcha atrás. Unos socios nos han enviado esto desde el forense. Se llamaba Gilotti. ¿Lo reconocéis? Sí. Es uno de los niñatos que machacamos. ¿Cómo acabó con un tiro en la nuca? Sí. Nos lo cargamos. Le hicimos un gran favor a la poli.
Era un violador, jefe. Sí. Pues también era el hijo de un concejal. Matamos al familiar de un político y así Morelos se lo mete en el bolsillo. Oh, Dios mío. Y hay más. ¿Había alguien más junto a él? Sí, pero el otro ya estaba muerto. No me digas que era el sobrino del presidente. Dos tiros, Poli. Si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Sobrevivió? Sí. Está ingresado en el St. Mary, pero saldrá de esta. ¿Os podría reconocer? No lo sé. Tal vez. Bueno. Vale. Mataremos dos pájaros de un tiro. El funeral de Guilotti será en St. Michael. Sam, tú estarás allí. Siéntate detrás y encuentra al cabrón suertudo. ¿Cómo lo reconoceré? Será el único que acaba de sobrevivir a un accidente. Se rompió el brazo. Va con cabestrillo. Sam va a necesitar una distracción para limpiar este estropicio. ¿Vas a enviar a Tommy a mojar el churro? ¿Es un burdel? Un club de caballeros, en la calle que baja de St. Michael. El Don ha invertido mucho en él estos años. Sam y yo también. A pesar de ello, el propietario ha decidido de repente hacer negocios con el señor Morello. ¿Quiere que vaya y le recuerde sus obligaciones? Sí. Y luego vuela al local. ¿Qué? Si Morello quiere robarme mis negocios, se llevará cráteres. Mira, Tom, no podemos enviar a Polly y a Sam porque las damas ya los conocen. No les dejarían pasar de la entrada, pero tú podrás pasar. Vale. ¿Qué hago con el dueño? Encárgate de él al instante. Y si alguna furcia te ve, servirá de advertencia. Una vez fuera de combate, ve a su despacho del último piso. Coge los documentos y el dinero que encuentres y pon los explosivos. Vincenzo te dará lo que te hace falta. ¿Y esa explosión será suficiente para que yo actúe? Sí. Pero sé listo. Solo dispara si sabes que no te van a pillar. Tommy, una cosa más. Una de las chicas le pasa a Morello información de nuestros asuntos. Antes de volar el local, ocúpate también de ella. ¿Qué? ¿Quieres que mate a una chica? Venga ya, Frank. La mala suerte se ha cebado con Tom, pero hay que proteger a la familia. Se llama Michelle. Normalmente trabaja en uno de los pisos superiores. Tiene su foto en la carpeta. Muchachos, ¿todo claro? Sí. Tom. Todo claro, jefe. No me falléis. ¡Ah! ¡Ah! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¿Eres Michelle? ¿A qué has venido? ¿Conoces a un cliente que se llama Sam? Puede, hay muchos Sams. Lo conoces. Trabaja para Don Salieri. Quizás le hayas sonsacado alguna cosa que otra y quizás Don Morello te haya ofrecido dinero por lo que te cuenta. No, Sam confía en mí. Yo no he dicho nada y él lo sabe. Pues el Don está perdiendo una fortuna porque alguien no es capaz de cerrar el pico. Yo solo estuve de cháchara con las chicas de Morello. No lo hice con segundas. Dile que lo siento. Dile al Don que no volveré a abrir la boca. Ya lo sé. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Tienes miedo? Bien. Que no se te olvide jamás qué es lo que se siente. Ahora sabes lo que es estar con un pie en la tumba. Como vuelvas a asomar tu cara por esta ciudad, acabarás con dos balazos en la cabeza. ¿Me has entendido? Da gracias de que Sam sea tan bueno. Vístete, todo esto va a saltar por los aires. Gracias. Agradécemelo, no volviendo. Wow, vamos a tener que bajar rápido. Thank you.
muy bajo que hayamos caído, en la muerte hallaremos la redención. William fue un pecador, sí, pero también fue un buen hijo, un hermano protector y un amigo fiel. Y por estas virtudes rezaremos para la salvación de su hermano. Y ahora, uno de los amigos íntimos de Billy quiere decir unas palabras. Gracias, padre. Esto... Solo quiero presentar mis respetos. Billy, nunca te lo dije, pero fuiste como un hermano. He perdido la cuenta de las veces que evitaste que me apalizara. No sé cómo. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Es él! ¡Es el que se cargó a Billy! ¡Suelo! ¿Qué has hecho? ¿Profanar la casa de Dios? Eran criminales, padre. Ladrones. Violadores. Asesinos. Y Dios los habría perdonado si se hubieran arrepentido. ¿Cuál de ellos se habría redimido ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían salvado alguna vida? Ninguno, padre. Cabrón. Si tienes algo que confesar, ya estás tardando. ¡No derraméis más sangre! Lo siento, padre. Considérelo un acto de castigo divino. ¿Estamos en paz? Sí. Por ahora. Por las molestias, padre. No quiero tu dinero sucio. Pero sí el de ellos. Está igual de manchado de sangre. Con eso bastará para tapar los agujeros de bala y comprar su silencio. Dígale a la policía que los pistoleros tenían acento de la costa este. Que no eran de la ciudad, ¿vale? No mentiré. Pero tampoco les contaré nada. Bien. Dios quiera que no tengamos que volver. Cielo santo, Tommy. Acaba de confesar un tiroteo en una iglesia. Y eso solo es la punta del iceberg. Podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas. Puede. Si es que logra sacar el caso adelante. Pero no sabría nada de Morello. Perdonad, acabo de empezar el turno. ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día. Y más café. ¿Sabes? Mejor trae la cafetera. Vale, de perdidos al río. ¿Hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? Lo raro es que no hubo ninguna. Pensé que saliera y untó a alguien porque ni siquiera salió en los periódicos. Pasamos desapercibidos 7 u 8 meses. La policía se pasaba por el bar y no nos quitaban ojo. Y Frank se enteró de que Morello contribuyó a la reelección de Ghilotti para perjudicar al Don. Recuperamos unos libros de cuentas de Morello. El 33 fue un año muy próspero. El cabrón sabía que estábamos en horas bajas. Aprovechó que estábamos inactivos para birlarnos los negocios. Y era discreto. Unos camiones desaparecían. Algún sustentador se despeñaba borracho por un puente o un punto de colecta cerraba para irse al norte. ¿Y no os enterabais? Yo no. Igual Polly se olió algo. Pero aún con la pasma encima de nosotros y Morello al acecho, el dinero seguía llegando. Al Don solo le preocupaba que el temporal amainase. Así que lo único que hacíamos era beber y pasarlo bien. Y siempre que iba al bar de Salieri, estaba Sara. Fue un buen año. Pero Frank... ¿Coletti? ¿El consigliere del Don? Sí, ese. Él nos puso firmes. A mí y a todos.
Estáis causando mucho revuelo en la ciudad. Sí, anoche tuvimos pelea, no es para tanto. Las trifulcas de bar me dan igual. Lo que me preocupa es la imagen que dais cuando invitáis a una ronda. En algo habrá que gastarse la paga. Pues apuesta en las carreras. Invita a una chica al teatro o invierte en cualquier cosa. ¿Quieres que sea como esos de Wall Street? Guasa, Tommy. Si te enseño cómo funciona todo, no es para que la cagues. ¿Has tenido perros, Tom? Claro. De niño tuve un cachorro. A los 8 o 9 años, antes de emigrar de Sicilia, tuve una preciosísima cirneco de Lenda. Parecía un galgo. Era rápida como ella sola. Y conocí al Don. Empezamos a organizar carreras. Nos apostábamos calderilla y balas de rifle. No había perro que le diera alcance. No perdía jamás. Hasta el día que lo hizo. Solo nos jugábamos una navaja. Pero el Don se cabreó mucho. ¿Ya estaba mayor? No. Preñada. Se puso en celo, salió del patio y se tiró a todo chucho que vio. Tú eres igual, Tommy. Cada vez que te pavoneas con el dinero, eres como una perra en celo que todo el club quiere trajinarse. Y una vez jodido, ya no nos sirves. ¿Te ha quedado claro? Como el agua. Bien. Porque ahora debes pensar en tu futuro. Mira, Polly no da para más. Es el más indicado para zurrar, pero no tiene luces. Sam es leal, pero carece de visión. Pero Tommy, tú podrías ser el amo de esta ciudad. Vaya. Te lo agradezco, Frank. Y dime, ¿qué pasó con la perra? El Don quiso ahogarla. Le partí la nariz. Puedes dejarme aquí. Saluda a Sara de mi parte. En aquel entonces, todo pasaba por Frank. Los planes, las órdenes, el dinero. En cualquier momento podía llamar. Gracias por esperar. El Don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado. Nada. Hoy que toca. Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly con un cargamento que llega esta noche. ¿Es de caridad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una granja. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañes. 4 ojos ven más que 2, haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralphie y encuentra a Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traed el whisky sin percances, Tommy. Ya hay una caja reservada para el Don. ¡Venga, Tom! ¡Eh, eh! ¡Cuidadito! Acabo de secarme. Perdona. ¿Conoces el sitio? Pues sí. No es la primera recogida que hago en la granja. Tranquilo. En el campo no hay más que bolsitas de vaca y aguardiente. Será un trabajito muy fácil. En cuanto carguen los camiones, los volvemos. Acabemos rápido, que tengo un compromiso. Ah, ¿has quedado con Sara? ¿La hija de Luigi es tu turno de noche? Eres de lo que no hay. Un día salvas su virginidad y al día siguiente se la quitas tú. Para, Polly. Venga. Estoy de broma.
Es una buena chica. Si sientas la cabeza, ella sabrá enderezarte. Yo duermo en un sofá. Me pregunto qué clase de historias contará sobre su viejo. En su juventud, Luigi era un asesino despiadado. ¿Quién lo diría? ¿Sabes que ella lleva tras la barra desde que era una cría? Seguro que está curada de espanto. Sabrá más cosas del negocio que nosotros. Sabe lo suficiente como para no hacerme preguntas. Eso está bien. Ni siquiera te obligará a mentirle. Joder. Deberías casarte con ella. Joder. Sam debería estar esperándonos, pero no le veo. Esto pinta mal. Que no se te pongan tan pronto de corbata. Se habrá guarecido de la lluvia. O habrá catado la mercancía. Eso lo despertará. No aparece. Vale. Vamos a por él. Como el mamón se haya cogido una tajada y me esté arruinando el traje nuevo, te juro que lo mato. Toma. Por si Frank estaba en lo cierto. Voy a por los chicos y a cantarles las 40. Tú adelántate a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Amigo. Suelta el arma. Vosotros primero. No tenemos tiempo para esto. Lo siento, amigo. Habrá que hacerlo por las malas. Muy bien. ¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado! ¡Eh! ¡Soy yo! Poli, habéis tardado mucho. ¿Dónde está Sammy? ¿Lo has encontrado? No, aún no. Solo a él. Es de los canadienses. Me juego lo que sea que los demás también están fiambres. Joder. Son policías, Tommy. Y yo qué sé. No me enseñaron la placa. No dijeron nada. Estarán a sueldo de Morelo. Será cabrón. Quiere privarnos hasta de este negocio. El daño está hecho, ¿no? Tenemos que encontrar a Sam y largarnos. Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo ventiláis. Menos a nosotros. Poli. Sammy. Joder, ¿qué te han hecho? Me dieron de lleno, Dios mío. ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No, me temo que no. Vale, 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 aguanta aquí. Voy a poner el camión y te llevamos al médico. Te vas a poner bien. Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo, no tardo nada. Vale. Resiste, Sam. No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí, yo te digo.
Donny también? Sí. Vaya escabechita. ¿Y Sam? Bueno, las mismas. Voy a poder. Estate atento. Venga, Sam, nos vamos a casa. Necesito un médico, Polly. ¡Sí, está con nosotros! ¡Aguanta! Vale, vale. Te tengo. Bien. Vale. ¡Polly! Tenemos visita. Vale, sube. Estoy contigo, Sam. Tienes munición y una Thompson por ahí detrás. Si se nos ponen detrás, envíanos al infierno. Pero no dejes que nos adelanten. ¡Hemos llegado! ¡Tom, saca a Sam! ¡Yo iré a despertar al doctor! ¡Sam! ¡Sam! Lo logramos. Estamos en el médico. Ya te debo tres. Aquí tan tarde. Hola. Buenas noches. Siento despertarte, pero hemos tenido un problemilla. Venimos con un herido. Está bien, pasad. Sí, gracias. Vale. Me quedaré con Sam. Tú lleva el camión de vuelta y listo. No, esperaré. El doctor ya se ha metido en faena. Es una tontería quedarnos los dos. Vete, Tom. Estaré bien. Sí. De acuerdo. Oye. Lo has hecho bien.
Llegas tarde. Se ha enfriado. Trabajo. Hola, jefe. He venido al recibir el mensaje. Siéntate, Tom. Tenemos un topo. No. ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente. ¿Alguien con problemas de dinero? Que quiera un traje nuevo a costa de Morello. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas. Para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega, será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizás siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado, hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pilles a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después, tú ya sabes. Parece que es aquí. Tom. ¿Frank? El Tom me envía. Me lo imaginaba. Siento que tengas que ser tú, Tommy.
¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado, pero al final Morello vino a por mí. No pasa nada. Podéis salir. El trato con Morello es sencillo. Los libros de contabilidad del Don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morello necesita esto. Abre una caja de seguridad en el Gran Imperial Bank. Le dije a Morello que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, March, Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneos el cinturón. Tom y yo tenemos un asunto serio que discutir. Pero sube, Frank, a la avioneta, March. Por Alice. Por mí. Subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llévalas a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. El día en que el Don quiera liquidarme. Recuperé los libros y borré el rastro. Salieri jamás me hizo preguntas. De hecho, desde el funeral, no volvió a mentar a Frank para nada. Estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco. Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos. Conocí a Frank desde hace tiempo. Casi tanto como tú. Un buen hombre. Listo. Leal. Leal a su mujer. A su hija, sobre todo. Merece respeto, Ennio. Tal vez. Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita.
Mira esas casas, con su jardín, sus vallas blancas. El sueño americano, ¿eh, Tommy? Supongo. ¿No es lo tuyo? No, señor. Prefiero estar cerca del negocio. Que no te engañen las flores y los porches. Hay más criminales aquí que en el resto de la ciudad. ¿Por eso hemos venido? Algo así. Morello tiene a un fiscal comprado, se llama Watkins. Es un viejo amigo de Guilotti. ¿El concejal? El mismo. Morello cree que estamos implicados en la muerte del hijo de Guilotti. Y Watkins está deseando hacer justicia por su amigo. Dicen que tiene testigos muy valiosos. ¿Tiene nombres? Sí. Polly y Sam se encargarán de ellos. Para ti tengo otra tarea. Consigue lo que tenga Watkins contra nosotros. ¿Dónde lo tiene? En una caja fuerte. No abro cajas fuertes. No te preocupes. Te presentaré a Salvatore. Acaba de llegar al país, pero no hay cerradura que se le resista. Llévalo a la mansión, buscad la caja y él hará el resto. ¿Qué me encontraré por allí? Nada de lo que preocuparte. Watkins se va al teatro. La casa estará vacía, salvo por un par de matones. El despacho está abajo y, según el soplón, la caja está en la pared. Cuando Salvatore la abra, coged las pruebas y largaos. ¿Es ese, jefe? Sí, ese es. ¡Salvatore! ¿Tutto bene? Sí, gracias. Don Salieri. Me alegra verte. Sabes qué hacer. No me falles. Sí, un cabrito, sí. Tommy, si te topas con Watkins, no te lo cargues. No nos conviene. Por supuesto, jefe. Buena fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Bravo. Scusa. Claro. A ver qué sabes hacer. Ya sabía. Joder. Deprisa, Salvatore. Paciencia, paciencia. ¡Alarme! ¿Qué? ¡Mincha, cómo ahora estamos fottuti! ¡Da igual! ¡Vamos, tenemos que salir de aquí! ¡Vai, dietro, dietro! Es lo que queda de nuestra mejor reserva. Lo sé. Algunas de esas botellas llevan aquí 10 años. Pero hay que pagar a la gente. Lleváoslas. Vamos, cargadlas. Me alegro de veros. Jefe, ¿se sabe algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom. Guilotti no tiene nada para acusarnos. Hemos ganado tiempo. Hasta que nos quedemos sin liquidez. No empeñe la casa todavía, jefe. Sam dice que tienes un plan. Sí, y le va a gustar. Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Morello. Vale, ponme al tanto. Hace unas semanas estaba fumándome un puro en el Blue Tropics. ¿Dónde? Una casa de putas barata. Solo tienen un par de armarios y unos colchones en el suelo. Es un club de caballeros. Tienen bar y todo. En fin, el caso es que un buen día, un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame. Me llamó la atención por su acento ridículo. Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día. Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión y al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no. Pero lo saqué a rastras de allí y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. ¿Alcohol casero? ¿Qué va? Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías. Y adivinad a quién le vende en exclusiva por aquí. Morello. Y querrá romper el contrato. Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento. Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer.
Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Polly. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima, Morello. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense. Si Polly se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien, bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. No le decepcionaremos, jefe. No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo. No se preocupe por mí. Lo sé. De eso ya se encarga Tommy. A su chofer no le pasará nada. ¡Ole! ¡Me alegro de verte! Sí, lo mismo, Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pago. Sin presiones al Tom financiará más. Y cada una será más generosa que la anterior. ¡Vamos a ser ricos, muchachos! Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri. Mandadle un saludo de mi parte. Descuida. Ahora concluyamos esta transacción. ¡Joder, Pony! ¡No, no! ¡Está bien! ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Ah, tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar, podrás comprarte una nueva. ¡Cuidado! ¿Del 38? ¿Os dispararon los de Morello? Sí, jefe. Nos hemos encargado. ¿Y el chaval de Kentucky? Le han metido un balazo en el hombro, pero es fuerte como un toro. Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Morello. Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Morello. Bien, veamos si este matarratas ha merecido la pena. Excelente. Negociaré los detalles con Gates' padre. Con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande. Buen trabajo. Estoy orgulloso. Orgulloso de todos. ¡Saluto! ¡Saluto! Parece que Salieri estaba listo para dar el salto. Preparaba el terreno, quizá. Pero entonces se acabó la ley seca. Y el contrabando se fue bien al carajo. Y la guerra por el alcohol no sirvió de nada. Pasó tiempo hasta recuperarnos, pero cuando lo hicimos, vaya, fue genial. Cogimos la pasta del alcohol ilegal y el whisky de Canadá y la invertimos en nuevos negocios. Algunos eran legales, construcción, restaurantes, camiones, casinos. Metimos las narices en todo, excepto en la maldita droga. En el 35, la cosa iba bien. Entonces el dinero nos llovía del cielo. Me casé, tuve una hija y Sam dirigía uno de los clubs del Don. Incluso Polly tenía algunos negocios. No estaba lo que se dice contento, pero... ¿cómo lo diría? Conforme. Sí. Justo eso. Y Salieri. Por fin se hablaba de dejar de estar a la sombra de Morello. Quizá comprar algunos polis o algunos políticos. Interesante. ¿Salieri untaba a políticos corruptos en el 34? Puede. ¿Por qué? Bueno, hará unos años la brigada antivicio detuvo a un juez acusado de pederastia. Ya en el estrado empezó a confesar todo tipo de delitos para reducir la condena. Reconoció haber recibido sobornos de Morello y de Don Salieri.
Jugó con unos y con otros para librarse, pero en cuanto Morelos se enteró, quiso enterrar a los hijos del juez en la playa, vivos, claro. Dios, la pieza que faltaba. ¿Cómo dice? Morelos siempre nos tocaba las pelotas, pero nunca habría hecho nada que iniciara una guerra. Seguro que lo que inició todo fue saber que Salieri quería montar su propia plantilla, porque en el 35 nos jodió, pero bien. Y luego le di... ¡Tommy! Jefe, ¿qué pasa? Me alegra verte aquí. Permítame, jefe. Me voy a donde Pepe a comer, pero Carlo está enfermo. ¿Me llevas? Claro, jefe. Bravo. Me muero de hambre. ¿Vas armado? Sí. ¿Lo necesitaré? Ya sabes. Morelo está demasiado tranquilo. Quizás sea eso lo que me escama. Llevo esperando esto toda la semana. Verás cuando pruebes la casata, Tommy. ¡Más vino! ¡Más vino aquí! ¡Rápido! ¡Te encantará esta cosecha! ¡Es... Don Salieri! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Me alegra verte, Pepe. Sí. Venid. Atended a nuestro invitado. ¿Qué tenemos hoy en el menú? Mi madre se sentiría muy honrada si probara su caponata. Excelente. Bravo, bravo. Molto bene. O deje que le acerque la silla. Aquí, tenga. Sí, sí. Para beber, un Chianti. Lo he reservado para usted. Vene, vene, vene. Oh, salud. Me alegro de que lo dejaras, Tom. Sara me amenazó con dejarme si no lo hacía. Lo sé. ¿Se lo contó? No. La animé a hacerlo. Los borrachos son descuidados. No quería que cometieras un error irreparable. Ah, para usted y para usted. Pepe, la comida es una delicia, como siempre. Oh, molto grazie, don Salieri. Los halagos de un gourmet como usted me llenan de orgullo. No me llamarías gourmet si supieras lo que cené anoche. ¡Al suelo! ¿Pero qué? Podría haberme dejado terminar el vino. ¡Salieri! ¡Salga y acabemos con esto! Ahúmalos, Joe. ¡Mierda! ¡Cuidado! No podemos salir por delante. ¿Puede correr? No, muy rápido. Les tenderemos una emboscada. Los entretendré mientras te cuelas por detrás y los rodeas. ¿Seguro, jefe? Elimínalos a todos, Tommy. Esta noche no volverán a casa. Vale, jefe. Tenga cuidado. Tom, que sea rápido. ¿Pero qué pelotas tienes? ¡Me has salvado el culo, Tom! Hay que irse, jefe. La policía estará al caer. Deja que me recupere. Le llevaré de vuelta al bar. No, al bar no. Vamos a ver a Carlo. ¡Ese cabronazo sabía que venía aquí! ¡Y va y se pone malo! Se la ha jugado. ¡A los dos! A ti también te habrían matado. Lo sé, jefe. Carlo vive con una señorita en Holbrook. A ver qué tiene que decir sobre eso. Jefe, ¿por qué no me deja a mí? ¿Y si Carlo nos está esperando? No, Tom. Mi cara será lo primero y lo último que verá ese malnacido.
¿Qué coño? Serás un cerdo desagradecido. Largo de aquí, cielo. Te voy a mandar a la tumba, Carlos. ¿Está bien, jefe? Me falta el aire. Déjame un segundo. ¡Joder! ¡Es grande y rápido! ¡Que no escape! ¿Sigue vivo? No lo sé. Ahora está muerto. Sergio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Claro. ¿Quién es? Un momento. ¿Es Gordy? Ya lo creo. Gordy, ¿cómo te va, amigo? Cuesta reconocerte. ¿Qué ha hecho? He oído que has tenido follón en el muelle. Sí. Nada que no pueda resolver. Sí, bueno. Pues este mequetrefe. Planeaba convocar una huelga. Malo para el negocio. A no ser que la convoque yo, ¿verdad? Cierto. He pensado un cambio en la dirección del sindicato. ¿Te va bien? Claro. Bien. Bueno. ¿Y qué hay de lo otro? Por eso estoy aquí. Salieri sigue vivo. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Aún no lo sé. Nuestros hombres muertos y el restaurante destrozado. No lloriques. Estamos conversando. ¿Y qué pasa con Carlo? Lo encontramos con la cabeza abierta como una puta sandía. Nunca había visto nada igual. Salir y descubrió que Carlo era el soplón. ¡Vaya mierda! No puedo oír ni mis pensamientos. Se avecina una guerra. ¡Te he dicho que cierres el pico! La guerra empezó con la muerte de Pepone. Ahora es de dominio público. ¿Y qué quieres que haga? Haz rondas. Y que los chicos estén preparados para cualquier cosa. Vale. Se lo haré saber. Procura tener cuidado, hermano. Tú también, Don Morello. Ya están en posición. Bien. ¿Por fin vamos a por él? Pronto. Antes hay que debilitarlo. Morello tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces. No podemos sobornarlos a todos. Así que los asustaremos para que abandonen el barco. Nos cargamos al patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello no es bueno para la salud. El primero de la lista es este cabronazo, Nilotti. Sigue fuera de sí por la muerte de su hijo, por lo que permanecerá con Morello. Dios, lleva dándonos problemas desde el 32. Deje que me ocupe de él. ¿Por qué crees que estás aquí? Vini ya tiene un plan. El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños. Y no faltará de nada. Alcohol, fulanas, fuegos... Hasta dará un discurso ante la prensa. ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas. Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra. Bien. Iré a la fiesta y le meteré dos balazos. Para el carro, chaval. Guilotti será corrupto, pero no estúpido. Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas. ¿Entonces? ¿Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga? Déjales la creatividad a otros. El balazo se lo meterás igual, joder.
Cuando estés en cubierta, ve a proa. Un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo. Y después, simplemente, aguarda. Intenta no parecer un matón hasta que Guilotti aparezca. Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso. Y solo entonces le vuelas la tapa de los sesos. Hay que hacerlo en público para que la gente hable. Vale. ¿Pero cuál es el plan para volver a tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema. Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles. De acuerdo. Guilotti es hombre muerto. No tendrá que preocuparse más de él. No lo dudo, Tommy. Buena fortuna, Tom. ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará a Guilotti. ¿Pero escapar del barco? Hará falta un ángel de la guarda. No hace falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. Vamos. ¿Qué coño está? Hey, John, ¿lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal. Bien dicho, a este invito. Me alegra verte. Haber sido peor, ¿eh? No hemos tenido que despegar hasta el tren. Ha tenido un golpe de suerte. Sergio Morello siempre tiene suerte. Nació con más neuronas que su hermano. Lo atraparemos. No. Quedaos al margen. Ya habéis tenido vuestra oportunidad. Que lo intente el asesino de Guilotti. Tommy tiene a los políticos aterrorizados. Tal vez él entierre a Sergio. ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo. Es la mano derecha de Morello. Controla los sindicatos. Y por tanto los muelles. Puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad. Si lo matamos, Morello perderá gran parte de sus ingresos. ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol. Vas a esparcir sus cenizas. De fabricación casera. Colócalo debajo de su coche, en el starter, y cuando gire la llave será una antorcha humana. ¿Es seguro? Que no se caiga.
No lo agites, ni fumes cerca. Es seguro. ¡Boom! No me falles. Hazlo por las víctimas de Morello. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado. Me encargaré de él. Sí, llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre. Sigo aquí. Dios mío. ¡Eh! ¡Alto! Se ha ido al carajo. Contrólate, Tom. Lo hecho, hecho está. Ahora ya no puedes hacer nada al respecto. La suerte de Sergio se va a acabar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado. Está en el restaurante Georgie's, al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí, rápido. Está bien. Tom, ¿estás bien? Sí, el coche bomba. No fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Tenemos un mensaje del señor Salieri! ¡No! Coche, tenemos que alcanzarlo o ese idiota va a conseguir que lo maten. Joder, ¿pero qué hacéis, idiotas? ¡Matad a ese cabrón! Solo me has rozado, capullo. ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? Se te ha acabado la suerte, cabrón. Espera. ¡No! Sergio, reinó el caos durante semanas. Sus hombres contra los nuestros. Y Morello, oculto en su guarida. Pero un jefe no puede esconderse. Si un don quiere que le teman, tiene que dejarse ver. Y por fin... parecía que iba a salir de su escondite. Morello se mofa de nosotros. ¿Acudiendo a un espectáculo? Ya lo veremos. Esto es lo que haremos. Esperaremos fuera del teatro. Hasta que terminen. Cuando todos esos ricachones empiecen a salir, atacaremos a Morello y a sus matones. Entre la multitud. Que no nos vean venir. El teatro estará abarrotado. Y no solo de infelices. Seguro que el alcalde y el jefe de policía también van. He ahí el quid de la cuestión. Si matamos a Morello en público, ante la flor y nata de la ciudad, todo el mundo sabrá quién manda. No importa si tienes una placa, un mazo o un buen fajo de billetes en el bolsillo. Si se la juegas a Salieri y sus muchachos, estás muerto. Entendido, jefe. No le fallaremos. Tomad las ametralladoras.
Pero aseguraos de no llamar la atención mientras esperáis en las afueras del teatro. Guardad bien las armas hasta que veáis a Morello. Cosedlo a balas. Quiero que ese traje blanco que tanto le gusta acabe cubierto de rojo. ¿Entendido? Sí, jefe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Tiene más hombres! ¡Los veo! ¿Estáis bien? Sí, estoy bien. ¡Solo algunos cristales en el pelo! ¡Nada que no arregle un peine! ¡Pues tendremos que seguir a pie! ¡Venga! ¡Despega ya! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Despega ya! Dios santo. El desgraciado está muerto, pero aún no lo sabe. Ahora ya sí. Sí, ahora. Sí que sí. Venga. Larguémonos de aquí. En el más allá, Marco. Maldito fantasma. Llevo 3 puñeteros años persiguiéndole. Le caerá la perpetua o irá a la silla. No busca a la persona que cumple órdenes, busca a la que las imparte. Así que de eso va todo esto, ¿eh? Me ofrece a Salieri. Los libros del Don. Los que robó Frank. Los tengo. Encerrarán a Salieri de por vida y son suyos. Sí, acepta el trato. Mi familia por el Don. ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo. El mayor es Don Pepone. Los 2 jóvenes son Morello y Salieri. Sí. Sí, puede ser. ¿De cuándo es? ¿Del 20? Abril. La boda de Morello. Salieri fue su padrino. Dios, qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morello a la morgue. No lo sé. Todo esto es nuevo. Venga ya. Con todo lo que no sabes, se llenaría un estadio. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Morello acuerdan repartirse la ciudad. Sí, eso ya lo he oído. ¿Y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero no hubo ninguna diferencia. Tras su muerte, Salieri estaba radiante. Toda la ciudad era nuestra. Yo me alegré de que la guerra acabara, pero después empecé a pensar
para qué sirvió todo el dinero de Morelos si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo. Joder, un taxista. Solo le valió para una cosa. Ganarse una gigantesca diana en la frente. Y entonces, no dejo de darle vueltas a ese pensamiento hasta que un día, mirando al espejo, empiezo a ver esa misma diana. Justo aquí. ¿Las lágrimas se las seca con fajos de billetes? No iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero sabía que era más listo que Morello. Que no llegaría el día en que me encontraría a Polly o Sam apuntándome a la cabeza. La cuestión es que durante el día, cuando estás peleando o luchando, no piensas en ello. Esos hombres son tus camaradas, tus hermanos. Y por tus hermanos acuchillas a quien sea. Pero de noche, no eres capaz de pegar ojo cavilando sobre qué estarán murmurando a tus espaldas. Preguntándote si su ambición podría llevarles a traicionarte. ¿Problemas? No, jefe. Ningún problema. ¿Algo más para mí? El de Polly tiene menos. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a unas chicas al lago. Bebieron, se divirtieron. Y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él y entró en pánico. Entonces agarró a su amigo del cuello y se ahogaron. Polly es tu amigo. Y sé que le eres fiel. Lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora tenemos que hablar de Dartmoor. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. Qué morro. Si se ha gastado más en furcias que Polly y Sam juntos. ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales, de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre, pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allí. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. ¡Hey, Tommy! El jefe dice que tienes algo para mí. Me llega un cargamento de Ford Stanmore. Salieri quiere que todo salga a pedir de boca. Así que nada de armas. Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos, por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran, así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas, en la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? ¿Has oído lo de Tarmul?
He oído que era un corrupto de cuidado. Aquí dice que será recordado por su lucha por la 19ª enmienda. Puso su carrera en juego por ella. ¿Qué enmienda es esa? El sufragio femenino. Gracias a él tengo derecho a votar, Tom. Así como su mujer y sus 6 hijas. Nadie es solo lo que aparenta. Supongo. Me voy a trabajar. Tom. No hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde, ¿me oyes? Ya es muy tarde para eso. Excelente. Es genial, jefe. Y es solo el aperitivo. Tengo todo un cargamento de Cameruns que las aduanas incautaron. Y os toca a vosotros recogerlos. ¿Nos manda a robar puros? ¿Algún problema? Los clientes de nuestros clubs pagarán un dineral por puros de esta calidad. Me parece... no sé. Poca cosa. Sabía que eras de los listos, Tom. No se te escapa una. Lo suyo es que sea poca cosa. Hay que guardar las apariencias. Son la tapadera de un cargamento de diamantes. Han escondido la mercancía en algunas cajas. Los federales no las encuentran. ¿Vamos a robar a los federales? No te preocupes. Ya he tratado los pormenores con Sam. Él te contará. Bien, tengo una reunión con el alcalde en su club favorito. Repasad juntos el plan, pero quiero esos puros antes de que alguien le eche el guante al auténtico premio, ¿vale? Sí, jefe. Genial. Y no os lo bebáis todo en mi ausencia. ¿Tú lo sabías? El jefe y yo trazamos el plan anoche. No te voy a decir que sea una genialidad, pero no nos matarán. O eso espero. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos a un infiltrado? No. Estamos solos en esto. Y va a ser duro. Los puros están metidos en cajas. En el puerto. Joder. Ese lugar estará lleno de guardias. Sí. No podemos entrar sin más. Seremos sutiles. Vamos a robar un camión de aduanas para colarnos. ¡Oh, Dios! ¿Liquidaremos al pobre camionero? No. Lo asustaremos. Con que tengamos sus papeles bastará. Eso. No vamos a complicarnos dejando un cadáver. Vamos. A ver si encontramos un camión de aduanas junto a los muelles. ¿Estás bien, Tom? Sí. Tan solo intento encajar las piezas. ¿Qué hay que encajar? Si el jefe nos encarga algo, lo hacemos. Es que nos estamos arriesgando demasiado. Incluso para unos diamantes. Como nos trinquen... nos caerá una buena. Procuremos que no nos pillen. ¿Vale? Sí. Relájate. Me pone nervioso verte jugar con el arma. Perdón. Es que tengo mucho en qué pensar. ¿Ah, sí? Creía que pensar no era lo tuyo. ¡Reíros, capullos! Vosotros y el Don. Creéis que no tengo planes. Pero los tengo. Grandes planes. ¿Sí? Suéltalo. ¿En qué andas metido? Pensaba asaltar un local de ahorros y préstamos. ¿Atracar un banco? Sí. Llevo meses examinando el lugar. Lo tengo controlado. Necesito a alguien de confianza que me cubra las espaldas.
Atracar bancos no es lo nuestro. ¡Robaremos a los putos federales! ¿Cuál es la diferencia? Salieri es la diferencia, gilipollas. Una cosa es que nos mande a birlar puros y otra que apruebe el atraco a un banco. Pues no se lo contamos. ¿Actuar al margen del don? No. Claro que no. Tras el golpe, le daremos una parte. Estará Katrina, seguro. Pero el cabreo se le pasará con la pasta. No sé, Polly. Pues yo sí lo sé. Haz lo que quieras. Yo no diré nada. Eso os lo debo. Pero con Salieri, si descubre tus trapicheos, acabarás acompañando a Morello. No hay botín que justifique eso. Tiene razón, Polly. Plantéaselo al don u olvídalo. Sí. Solo soñaba. Espabila. Es aquí. Tom, coge el coche. Busca un camión de aduanas y ve al depósito. Nosotros iremos a por el equipo. Cierto. ¿Te ha quedado claro? Sí. Como el agua. Eso es lo que me preocupa. Deja de dar la tabarra. Estoy bien. Y mi uniforme. Esto es lo que hay, tío. Y además solo cabemos dos en la cabina. Puedes ir atrás. Y agacha la cabeza o todo se irá al carete. Ahórratelo. Sé cuándo tengo que agacharme. Eso le dirás a todas. Vamos. ¡Cuidado, cuidado! Es para hoy. Ya, vale. Madre mía. ¿Ya tenemos lo que queríamos? Somos la leche, chicos. Bien, lo cargamos y nos vamos. Esa era la última. Marchando. No pienso ir atrás otra vez. Vale, eres mejor conductor, pero no nos estampes contra algo. Mierda. ¿Oyes eso? ¡Eh, Polly! ¿Estás bien? Sí. Sí, pero un par de cajas están hechas polvo. ¿Mal están? Esta es la peor. Ah, mal asunto. Como los puros se fastidien, el don se va a cabrear. Joder, pero qué... Joder. Es droga. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y los diamantes? No hay. Este es el auténtico botín. No. El don dijo que eran diamantes. Abre las cajas que quieras, no los vas a ver. Nos hemos jugado el puto pellejo por esta mierda. Eso parece. Mejor te calmas, Polly. Ya viene el don. De esto ni una sola palabra al don. Si quería que lo supiéramos, nos lo habría contado. Se ha engañado. Ya, pero ahora no digamos ni mu, ¿vale? De acuerdo. ¿Polly? Sí. Cerraré la bocaza. ¿Algún problema, chicos? Una de las cajas está dañada. ¿En serio? Ah, bueno, no es muy grave. Habremos perdido algún puro, pero el resto de la mercancía debería estar intacta. Además, creo que no hay nada más duro que el diamante. Bueno, mi verga, quizás. Bravo, muchachos, bravo. Os habéis ganado un extra más que merecido. ¿Descargamos las cajas en el almacén? No, podéis largaros. Estos idiotas se ocuparán del resto. ¿Seguro?
¿No me has oído? Vale, jefe. Entendido. Sam, llévame hasta el bar. Claro, jefe. ¿Os acercamos? No, iremos en tren. Vale. Nos vemos. ¡Hostia puta! ¡Ya no puedo más, Tommy! ¡Si nos trincan con la heroína, nos pudrimos en la cárcel! Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Lo que te conté. ¿Lo del banco? Sí. Me da igual lo que diga Sam. Voy a dar ese golpe. ¿Cuánto sacaríamos? ¿Te apuntas? Solo pregunto. Sabía que podía contar contigo. Tienes bocas que alimentar. Lo entiendo. Piénsalo bien para las que saldrían ellas. Ten cuidado. Te adentras en un terreno pantanoso sin mapa. Ya. No sé lo que es tener una familia. Y por eso quiero hacer esto. ¿Quién se casaría con un cuarentón cuyo patrimonio son sus antecedentes? Si lo logramos, podría incluso retirarme. ¿Quién sabe? La vida conyugal no es para ti, Polly. Enseguida querrás volarte la tapa de los sesos del aburrimiento. Dios. Estoy listo para dar carpetazo. Si nos tiramos 6 meses... jugando a las cartas y a la bartola. Lo normal es que me oxide. Luego todo se va de madre y me toca espabilarme o soy hombre muerto. Un día estoy luchando por no dormirme mientras el Don nos cuenta una batallita de las suyas por enésima vez y al siguiente intento no cagarme mientras me disparan. Más quemado no puedo estar. ¿Quieres dar el gran golpe ahora? Son castillos en el aire. Todo mafiosillo que se precie sueña con su último gran golpe. Pero si lo conseguimos, no sé. Quizás me dé para abrir una pequeña pizzería o algo así. Sí. Pero si vamos a hacerlo, mejor esperar a que las aguas se calmen. Ay. Amigo, ya estás a bordo. Puede. El plan no varía. Eso es. Yo me ocupo del personal y tú del director. Si las amenazas no valen, ya sabes qué toca. Las llaves las tiene él. ¿Y si un cajero activa la alarma? ¿Tenemos tiempo? 5 minutos. Quizá más. Hasta que llegue la pasma. ¿Y si todo se va al garete? No estoy de coña, Tom. Si oyes disparos en la cámara, no subas. O nos llevamos el premio, o nada. ¿Vamos allá? Vamos allá. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo, joder! Vosotras no. Quedaos donde pueda veros las caras. ¡Cómo os mováis, os reviento!
Jesús, María y José. ¡Deja de lloriquear! ¡Mierda! ¡La policía! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Joder, estoy que no me lo creo! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Sí. ¿Por los viejos tiempos? Claro. Hay que irse. ¿Te veo mañana? Si no me he ido a Hawái. ¡Venga ya! ¡Es broma! Sin ti no habría podido hacer esto y lo sabes. Vete a casa. Celébralo con Sara. Ven a mi piso por la mañana y repartimos. De acuerdo. Suerte. Nos vemos, colega. Mira quién es. Si Jesucristo ha resucitado. Estaba a punto de llamar al forense. Lo siento. Es que anoche apenas pude pegar ojo. Yo tampoco. Pero porque no parabas de dar vueltas. Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, ¿al final sus chaladuras han dado sus frutos? Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días. No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras, ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien, no le des vueltas. Espero que vuelvas. Polly. Joder. Sam, soy yo. Soy Tom. ¿Y Polly? Ha muerto. Lo tengo delante tirado en el salón con dos tiros en la cabeza. Mierda. Yo quería advertirle. ¿De qué? Cielo santo, os debo la vida y por triplicado. ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri. Se enteró de lo del atraco. Estás muy jodido. Debes esfumarte. Vale.
Vale. Necesitaría dinero para huir con las chicas de la ciudad. Claro, lo que necesites. ¿Quieres que vaya a buscarte? No. No puedo quedarme aquí. Nos vemos en la galería de arte. Claro. Ve con cuidado, Tom. Te veo ahora. Y... gracias, Sam. Yo siempre pago mis deudas. Ya lo sabes. No te muevas. Joder. Hola, Tom. Sam. ¿Qué significa esto? Polly y tú. Me pusisteis en un brete. Ya lo sé. Y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad. ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez. Obligándome a elegir entre mis amigos o la familia. ¿Esto es lo que buscabas en casa de Polly? Toma tu parte. Es más de lo que te mereces. Sam, ¿lo mataste tú? ¿Mataste a Polly? No. Polly se mató él solo. Sí, te veo muy afectado. Es que estoy de buen humor. Mi relación con el Don ha mejorado. ¿Me va a ascender? Y encima tengo todo este dinero. El Don sabe lo de Frank, Tom. ¿Y lo de la puta? ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida. Siento todo esto, Tom. Pero en nuestro mundo hay reglas. Es una pena. ¿A Don Salieri? Le caías en gracia. Supongo que lloraremos en tu funeral. Crees que estás haciendo esto por lealtad, pero no es así. Lo haces por miedo. Tal vez. Pero tu vida habría sido mucho más larga si hubieras sido más precavido de vez en cuando. Adiós. Que no sufra, chicos. Es mi amigo. He tenido suerte, Tom. Pero lo bueno de la droga es que da para pagar a muchos matones. ¡Acabad con él! Oye. Esta vez nadie va a llevarte al médico. Si me matas, el Don, no pararás de encontrarte. Déjame vivir. Y le dirías a alguien que has muerto. Podrás desaparecer, como Frank. Solo que tú serás listo y no te dejarás ver. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Frank? Se escondía en Europa. Pero el muy gilipollas empezó a apostar en las carreras. Y un amigo de la familia lo vio por allí. Y Salieri envió a unos cuantos. ¿Y su familia? Dios mío. (Ríe)
No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita resuena en tu cabeza. Tal vez suene como la de tu hija o la de Sara. Y te dice que no aprietes ese gatillo. Hace que te entren las dudas. Tú sigue hablando y verás cómo no me cuesta tanto. Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando tú, yo y Polly nos... Comprendo su situación, Tom, y quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralphie, Vinny, incluso del padre de Sara, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas. Pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento. Que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sara una nueva vida, así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo. Y el mío. Me marcho de la ciudad. Tom. También tengo familia. Mujer. Y 4 hijos. ¿En 4 años? Ajá. Ya sabe que entiendo por lo que está pasando. Comparto su preocupación, el miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso será el más gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de fiar en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero... lo intentaré. Admiro sus dotes para hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Morello y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Chirona y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Hace mucho tiempo, en otra vida, alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. Una gran debilidad. Quizá tenía razón, porque todas mis acciones, buenas o malas, fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí amigos. He cumplido promesas duras. He estado 8 años aislado, reflexionando
aprendiendo a mejorar. Como marido. Como padre. Como hombre. Ahora que soy más viejo y algo más sabio, entiendo que la familia es una debilidad, pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos, perseguir nuestros sueños, incluso cuando son inalcanzables. Y nos sostiene cuando no podemos dar un paso más. ¿Señor Angelo? Sí. Recuerdos del señor Salieri. Ya estás a salvo. Todos lo estáis. Recordad el dinero, el trabajo y los amigos son efímeros, pero la familia es para siempre.